como lo podemos llamar de otra manera? Toki le Batani Hadar. Ahí está. Toki le Batani Hadar. Ahora se ha cambiado el nombre del parque. Dime que sí, tío. Toki le Batani Hadar. Sí, señor. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en Roblox. Estamos en un Tycoon que hice hace... pues casi 2 años, de hecho, porque lo acabo de ver al cargar la partida, ni más ni menos. Tengo que decir que estaba intentando grabar un Tycoon, llevaba como 45 minutos más o menos grabándolo, y se me ha hecho tan pesado que he dicho, mira, este no lo voy a subir, y voy a grabar otro, así que a lo mejor me notáis la voz un poco rara. Me he acordado de este y he dicho, ostras, tío, ¿estará todavía la partida que yo tenía... aquí para poder cargar? Y efectivamente, así que vamos a continuar esto, ¿vale? No me acuerdo mucho de cómo se jugaba. Tampoco es muy complicado, hay que decirlo. Pero, vale, esto ya está... vale, estamos limpiando la mierda totalmente. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos escenario, Steals. Vale, esto está bien también. El tema de las pizzerías y todo esto estaba muy bien. De hecho, habíamos hecho un montón. Aquí tenemos terreno, también hay que decir una cosa, han metido un montón de cosas, ¿sabes? O sea, impresionante. Picker, esto no sé qué carajo es, esto de Picker. Tenemos aquí una montaña rusa más pequeña que su prima, ¿sabes? Vamos a abrirla, venga, que te abras. Pero, ¿por qué no sé ahora? Vamos a testearla. A ver, es una basura, ¿vale? Pero me acuerdo que había tenido bastantes problemas con esta montaña rusa. Así a bote pronto, ¿vale? Me acuerdo de eso, que había tenido bastantes follones. Mira, ¿vale? Ahora, iba por aquí, subía por aquí. Sí, esto la iba a arrastrar. Vamos, ahí está, perfecto. A ver, es una chufla, ¿vale? Pero para lo que jugué, estaba bastante chulo. Así que vamos a ver si conseguimos volver a ponerla en funcionamiento. Por lo menos para, no sé, tío, para sacar algo de money. Que tenemos 19.000, así que ahora compraremos alguna cosa. Vale, está testada. Y funciona bien, tío, funciona bien. No, pero deja de testar, gilipolles. Para. Ábrete, sésamo, jaderele. Vale, no sé si está abierta o no. Yo creo que sí, ¿no? La cuestión es que no sé muy bien... porque esto está aquí puesto. No me acuerdo por qué estaba ahí puesto, pero bueno. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Intense Rides. Vamos a comprar algo que sea polludo, ¿vale? Mira, por ejemplo, podemos comprar esta. Que esta es una de las cosas que a mí no me gusta nada de la feria y todo eso. Me parece, demasiado hardcore. No me gusta nada. No sé dónde ponerla, tío. No sé dónde ponerla. Vamos a ponerla por aquí. Lo que pasa es que me sale en rojo y no sé muy bien por qué. Supongo que es normal, ¿no? Tiene que salir así. O este. O pongo ese o pongo este, tío. Vamos a poner este, venga, chuparla. Ahí está, vamos a colocar esto. Entonces, tenemos que colocar la entrada, ¿no? La entrada aquí. No, aquí. Ahí está. ¿Esto qué es? La salida, supongo. Vale, entonces tenemos que... tenemos que comprar el suelo, que obviamente el suelo básicamente lo necesitábamos para hacer la cola y eso, como en el Planet Coaster, cuando me puse a hacerlo, era lo mismo, básicamente. A ver, la cosa es que han cambiado tantas las cosas que no sé muy bien dónde está cada cosa, tío. Los pads, a ver, pad brick, no sé qué, QE pads, vale, QE pads. Vamos a poner este mismo, ¿vale? A ver, espérate, porque esto... ¿por qué? Ah, vale, se queda ahí atascado el gilipollas. Ahí está, vale. Entonces, no me hace falta el camino normal, supongo, ¿no? Vamos a poner camino de este. De 10, tío, si es que da igual. Somos pobres, o sea, tampoco vamos a ponernos aquí exquisitos, ¿sabes? Vamos a ponerlo así, así, vale. Ahí, ahí, ahí y ahí. Vale, con esto ya está. O sea, ya deberíamos tener aquí... de sobrísima. Vale. Esto le vamos a dar aquí. Y supongo que esto... tenemos que abrirlo. Y ya está. Con esto ya viene la gente. ¿Sí, no? Ah, mira, aquí, vale. Ya está entrando gente que antes no estaba, por cierto. Así que muy bien. Vale. Tenemos 4.400 de dinero.
coño, y esa gente, tío. Pero madre mía, la gente es una guarra, ¿eh? La gente es una guarra, o sea, voy a comprar... tenemos que comprar papelera, supongo, porque es que si no, esto no lo entiendo, o sea... La gente tiene aquí una de mierda comprada que es que estoy flipando, chaval. Vamos a ver, aquí no. ¿Dónde está el cubo de basura, tío? Ah, mira, está aquí el cubo de basura, vale, vamos a poner uno por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner otro por aquí, porque la gente es una guarra que te cagas. Vamos a ponerlo aquí, aquí en medio, tío. ¿No? No puedo ponerlo ahí, tiene que estar en un pad. Vale, entonces vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a poner pad de este normal. Sí, tampoco, ya ves tú. O sea, vale, no hay menos as. Vamos a ponerlo aquí, más o menos. Vale, vamos a poner algo de luz. También podríamos poner algo de luz. No sé si nos va a servir mucho o no, pero bueno. A ver, esto se podía girar. Yeah, boy. ¿Y tampoco lo puedo poner así? Sí, puedo. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto... no, aquí no, porque aquí podemos poner... Podemos poner más cosas de estas de comida y demás, ¿no? En realidad no sé si da mucho, mucho dinero esto de la comida, pero... Mira, vamos a poner este, Candy Floss. ¡Ahí está! ¡Oh, yeah, boy! ¡Qué bonito! ¡Me mola, me mola! No tengo que abrirlo ni nada, supongo, nada. Vale, vamos a poner aquí una de basura, porque mira la gente, tío, qué pedazo de cerda es. ¿Dónde lo ponemos, tío? A ver, ¿dónde estaba? Right, no sé. Joder, ¿dónde lo tengo, macho? Aquí. Trash. Vamos a poner este aquí, en el fucking medio, porque sois unos cerdos. Y os voy a reventar la, lo que viene siendo la mollera, ¿vale? La cabeza, cracks. Venga, este para aquí. Vale, sí, no les molesta para nada, ¿eh? Yo lo que tenía miedo es que a lo mejor se tropezasen con ello, porque como son tontos, pues... ¡Hola, mira, chaval! En este hay un montón de gente, ¿eh? Estoy flipando una... ¿Pero qué hace esto aquí, tío? ¿Qué hace esto aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo qué hace este... ¿Pero por qué está esto colocado así? ¿Cómo lo muevo, tío? ¿Cómo lo muevo? A ver, espérate. Me parto, chaval. No sé qué hace ahí. A ver, set hot drinks. No. Que no quiero eso, tío. Lo voy a vender porque es que si no me está rayando la cabeza. Claro, ya entiendo por qué ha sido. Creo que porque no tenía colocados los pads. Vale. Entonces, vamos a colocar otro de estos. Porque estos creo que nos están dando bastante comida. De hecho, tenemos aquí un montón. Este era el de hot drinks, creo. Sí, hot drinks. Vamos a colocarlo así porque me está subiendo la pasta bastante. Vamos a colocar otro de popcorns. Ahí está, bien. Tenemos un montón de bares, ¿eh? Los bares yo creo que están dando bastante, bastante pasta. Así que muy, muy, muy bien esto. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a colocar. Other stars, no. Esto no. Joder, tío, nunca encuentro lo de las basuras. Vamos a colocar esta basura aquí. Por si acaso, ¿vale? Porque no me fío lo que viene siendo... nada. Vamos a poner esto así. Vale, perfecto. Ahí, perfecto. ¿Cómo va esto? Vale, aquí la gente le está molando bastante este. La montaña rusa es un pequeño fail porque no va ni Dios. Este está bastante bien. Toki, Toki le batani, batani hadar. Ahí está, Toque Levantón y Hadar. Ahora, ¿se ha cambiado el nombre del parque? Dime que sí, tío. Toque Levantón y Hadar, sí señor. Vamos a ver, ¿qué más podemos construir? Tenemos ahora mismo 5.800 de dinero. Está bastante bien, está bastante, bastante bien. ¿Qué es esto? ¿Transport? ¿Qué es esto, tío? Uno de estos, porque esto me mola, tío. Ahí está, vamos a colocarlo aquí, perfecto. A ver, esto, la cola la vamos a colocar aquí. Vamos a colocar la salida, la vamos a colocar aquí. Vale, entonces, tenemos que hacer una cosa, porque claro, ahora esto es un problemón. ¿Dónde tengo los paths? Vamos a poner que path aquí. Para este lado, Melruzo. Ahí está. Vale, sí, lo vamos a dejar así. Yo creo que así de sobra, ¿vale? Con el path. Vamos a colocar path normal. Por aquí, porque si no, esto queda muy raro. Perfecto. Y ahora tenemos que abrirlo. ¡Open! ¡Carrusel! ¡Oh, madre mía! Este está siendo un exitazo, ¿eh? Mira la pila de gente que hay aquí, chaval. Vamos a poner aquí también más paz.
Y vamos a iluminar esto, tío, porque esto me da la sensación de que por la noche tiene que ser un pedazo de asquerosidad que te mueres. ¡Mira, mira, mira! Se han vuelto locos porque acabo de poner aquí dos colas. Que, por cierto, he hecho una cosa, ¿vale? Le he subido el precio a esto porque, digo, bueno, ya que está tan... No sé, ya que está aquí la gente tan motivada con esto, pues, joder, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Vale, ya está, solucionado. He hecho una cosa. Acabo de... cambiar esto porque se quedaban súper bugueados los tíos. Y entonces lo he cambiado. He cambiado la salida y se la he dejado aquí. Pero me estoy dando cuenta que son idiotas igual. Y se van a quedar ahí dando vueltas. No entiendo por qué, tío. Bueno, en fin, da igual. Vamos a poner... Vamos a comprar aquí. Tío, siempre me pasa lo mismo. ¿Dónde carajo está? ¿Dónde carajo está? Aquí, joder, hermano. Vamos a poner aquí una basura, porque es que si no, es que lo dejan todo por el suelo, los pedazos de cerdos. 3.600 de dinero, o sea, va subiendo, pero cuesta sacar pasta. Bueno, chicos, pues creo que lo vamos a dejar aquí, porque la verdad es que llevo un rato aquí esperando y acabo de subir ahora un poco de dinerito, pero esto lleva su tiempo. Vamos a construir la última, así, en plan rápido, y lo vamos a dejar ahí. Porque la verdad me mola mucho y si veo que os mola, pues lo más seguro es que la vuelva a traer. Así que vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner esto. El observatorio este, vale, perfecto. Vamos a poner la entrada, la vamos a poner aquí y la salida la vamos a poner por aquí, vale. Para que puedan venir por este lado. Vamos a comprar el path. ¿Dónde estaba el path? Aquí, QE path. Vamos a ponerlo pues por aquí, por ejemplo. Yo creo que con eso llega de sobra. Vamos a poner así. Vale, esta es barata. Esta atracción hay que decir que es muy barata, con lo cual está bastante bien. Vamos a poner un cubo de basura por aquí, porque la gente es muy cerda, muy, muy cerda. Vamos a ponerlo así, perfecto. Vamos a abrirlo. Vamos a poner un poco más caro, tío, que si no esto no me renta. Ahí está. Así que, chicos, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado súper bien. Me mola un montón. Ya os digo, llevaba casi 2 años sin jugarlo. Si veo que os mola, lo volveré a traer. Y pues nada más, nos vemos en el next video. ¡Chao! ¡Uy, la luna! ¡Qué bonita, my friend!